Hello <clears throat> sorry hello hello, good evening everyone good evening and welcome. So um this is once again the last um, day that we're going to be working on this week as we are on a Friday. now um as you guys already know, this is a replenishing class because of last Thursday. I didn't have the chance you know to connect and be here with you so this evening we are going to be actually covering, that um that class now for many replenishing classes there is something that we um that we normally do and it is that we try to go ahead and talk about some of the things we haven't been able to cover and in your case there is one thing that I think we didn't really have the chance to talk about and it was something that has to do with um numbers. If you guys remember there was one topic that was completely about numbers that we sort of skipped. So tonight my goal my idea is that we get to talk about that, you know, we get to cover said topic um cuz yeah, I want um you know, I want us to have full understanding on how numbers work in English and how we are going to be using numbers in English so that's one of the things and then i also have a special topic when i say special i don't necessarily mean you know that it's something um like too crazy but i am talking about something very specific that is also uh, a helpful thing for you as new learners or you know as beginners in the language so yeah those are the two things that we're going to be covering mainly um, we also have two conversations that you know are still pending and we need to practice those conversations so that's also something we will have to do so yeah those are like the main things that we have for this evening so it's um the numbers false cognates and also um we are going to talk About um, the weather, you know. So, now I want to know something specific. Quiero saber algo, o sea, acerca de ustedes, pero quiero que si sí piensen un poco en la respuesta esta vez. Es la, quizás la primera pregunta que va a ser un poco complicada, ¿sí? La mayoría han sido sencillas, ¿verdad? Solo que es su favorito, que es su favorito. Esta vez también se trata de favoritos, pero quiero conocer un poco del por qué, ¿sí? El por qué ese es su favorito. Y. Uh, sería básicamente el tema relacionado a lo último que estábamos viendo ayer, que era verdad el tema de el clima, sí, el clima y las estaciones del año. So, that's basically what we're going to be covering. I want to know what is your favorite season? Si sí, cuál es su temporada favorita, no de su serie, sino de verdad el ambiente, sí, o sea, ¿cuál es su uh, estación del año favorita? Entonces, Think about why. Piensen acerca del por qué. Quiero que me den al menos dos o tres motivos del por qué a ustedes les gusta esa estación. Mientras tanto, o sea, pueden ir buscando, lo pueden traducir como ustedes gusten. La idea es, ¿verdad? En este momento, cuando tenemos estas preguntas, es practicar. Entonces, eh, esa sería la pregunta en este momento. Sí, ¿Cuál es su estación favorita? O sea, cuando se refiere, claro, ¿verdad? A estaciones del año. So, what is your favorite season? In my case, if I have to share, I have to say that my favorite season is winter. Um, winter here and winter in, in, in you know, in other, um, in other places. But here, winter. The reason why I like winter is because there is a lot of rain and I love to see the rain. There is also um, green everywhere. Like, you know, trees start to like blossom and they start to have more leaves and everything. So, I love that about, about the winter. And uh, I also like the fact that there is no dust around. Ok, entonces les dije, ¿verdad? En mi caso, me gusta mucho el invierno, es el winter. Me gusta porque llueve mucho, eso me refiero cuando digo that it rains a lot. Um, I also like the, fat, the fact that there is a lot of green, o sea, me gusta bastante el hecho de que hay bastante verde, porque las, la lluvia hace que los árboles y las plantas vuelvan a florecer o a. O a pues eh, llenarse de hojas. So, you know, I, I love that about the winter. And I also like the fact that there is no dust. O sea, me gusta el hecho de que no hay polvos. O sea, que eh, por lo general, ¿verdad? En, en invierno, eh, se, por las lluvias o por la humedad en el mismo suelo, pues se evita eso, ¿verdad? No hay tanto polvo, tanta abundancia de polvo como es el caso del verano. So, I love that about the winter because I hate the dust. Um, so, yeah. That's, you know, that's my favorite season and that's why I like the winter as well. So in your case, what is your favorite season? I want to start maybe by hearing about um, I don't know, Lahiri. In your case, Lahiri, what is your favorite season? Uh, good night. Good night. Uh, I think that the question is not is correct because in El Salvador only we have a two seasons. Yeah. Yeah, that's right. Okay, I like the winter because um, the agricultors uh, could plant first plants, and mm -hmm. um, because all is green, and okay. the animals and the bears could uh, take a shower in a charco. Uh -huh. All right, very good. Yeah nice very nice so yeah and you're right in our country we only have two seasons so probably the question will sound much better if i said um, which one do you prefer winter or summer because then you know i am narrowing the question down only to those two um only to those two questions or those two seasons but still um in my case as i said or i i share the same season as you and also some of the ideas and um, yeah because of the green areas because everything becomes green because also there is um more chances for agriculture to flourish and the thing that you mentioned is also pretty nice because animals have the chance you know to refresh themselves or to um shower if you want to call it that um when it rains so yeah they have the chance to and to clean or oh and la palabra charco in ese caso podríamos referirnos a ella como un pot, sí, básicamente. So yeah. Um and you are right. They have, you know, the chance to animals have the chance to refresh uh, with the water that falls from the sky. So, yeah, it is a, a very nice occasion, you know, to um to have animals also to experience um the whole thing. So, pretty cool. Thank you very much Lahidi. Now, how about in the case of uh, Hilma? For you Hilma, what is your favorite season? No le logro escuchar. Ve que abrió el micrófono, pero no logro escucharle. No, still no. Ah, oh, sorry. Ahorita no, aparentemente sí puede abrir el micrófono, pero no, oh, a ver, there we go, ahora sí, hoy sí, yes, now I can, este, <laughs> me escucha, sí, sí, confirmo, um... ya no, se nos fue de nuevo, oh, ahora sí, ahí está, ok. Sí, me escucha. Sí. My favorite season of the year is summer because eh uh, quite the way had time in and best, best for me. No sé si lo dije. Bien. Sí, o sea, nos, nos gusta el, el verano porque eh, ¿qué, cuál fue el motivo? <laughs> porque no sé, este, me gusta no se sé, el clima y pasar con la familia pasamos más tiempo no se. Sé. Okay, mm -hmm. okay yeah so great um, summer is you know a great time and as you said you have <laughs> more freedom i would say because with the winter normally people try to be home early because you never know when it's going to rain. So you need to be home you know a little bit early so you don't get to face any problems with that, any problems with um with the rain. So yeah, that is very, very right. um the idea that you have about about summer because summer allows you to have a little bit more time. so good, very good. Now, how about in the case of um Jose Miguel, how about you? What is your favorite um season of the year? <coughs> Bueno, oh there we go. Hello, Miguel. Okay, seems like we are having some issues with Miguel right now. How about in the case of JC then? JC, how about you? What is your favorite season of the year? Hey, my favorite sister is a spring. Because of the abundant um, flowers in the wing. as mm -hmm. because you can visit different tourist places. Okay, great, and um, yeah, that's right. You know when um, or people who have the chance to experience spring, um they get to experience or see the blossoming of the flowers. They get to travel a little more because um there are like more spaces to to visit, or it's easier um you know to to visit some spaces during um during the spring so good very good answer okay jose miguel are you with us now uh okay sorry teacher it's okay. It's <laughs> hello okay. no guys problem. good evening good evening everyone eh uh, sorry me salí de la reunión pero ya estoy aquí otra vez okay uh, the question is uh the wind the the, the el clima verdad okay. Uh, mm, I love it the winter because I don't like the I don't like the summer. I don't like the sun and I don't like the hot. <laughs> okay, I I love it when when writing when it's writing because it's, because um, I love it uh, sleeping with writing. Okay. Okay, right very good so I mean, who doesn't you know I, I feel like everybody likes to do that everybody has um um yeah like the idea of sleeping with rain or with the sound of rain there are some people who um even like you know they download sounds of rain and uh yeah it's it's pretty cool that uh, um you know we have that chance. Uh, of of like getting getting a lot of a lot of rain, so yeah. In our case, most of our rains happen during the night, so that's also a very good thing because we have the chance of experiencing that a little bit more often of going to bed with the rain. So yeah, that is also something very positive about our kind of winter. So good, very good. How about in the case of um, Yesenia? Um, how about in your case, Yesenia, what is your favorite season of the year? Hi. Hello. <laughs> I like the summer because I like to go to the beach. Um, because, uh, night you can see that stars better. All right. Very good. Very good. Um, so yeah, the summer also has that chance, you know, the the sky is clear, so um, you know, you have a better chance of seeing the of seeing whatchamacallit, um of seeing the sky or seeing the stars in, in the sky. And as you said, um if you are if you're one of those people who likes to go to the beach. Of course, you have a better chance of enjoying you know your time there when you are um, or when we are living the summer. So yeah, it is uh, a very nice experience or a very nice thing that um, we can get to do, um, experiencing you know in the summertime, getting to see the stars, getting to go to the beach and making the most of the time when we don't have um, rain. So yeah, pretty cool, pretty, pretty cool. Um, all right. So, in the case of, uh, I think we're gonna leave it at that. Creo que nos quedamos con eso. Vamos a pasar a esto que les estaba mencionando. Vamos a hablar entonces acerca de los números, o sea, números ya un poco más grandes, que fue un tema que por las precisiones de la última vez dejamos de lado. Y sé que es un tema que o sea, estaba verdad de antes, pero pues bueno, no hubo chance necesariamente de repasarlo en aquella ocasión, pero sí lo vamos a hacer ahorita. A ver. Entonces, ¿de qué va esto? ¿De qué trata en sí esto de los números? Eh, el tema acá, lo que se nos presenta principalmente sería el syllable stress. Sí, esto se trata de que vaya. En inglés no existe necesariamente una forma de hacer acento, o sea, el acento, como se puede conocer en inglés, es muy diferente a lo que nosotros conocemos en español. Para nosotros el acento, al menos en nuestro idioma, ¿verdad? El acento principal que conocemos es eh, el alza o baja del tono de voz eh, a la hora de mencionar ciertas sílabas en una palabra. ¿Ok? Eso está bastante fácil, bastante claro. Ese tipo de acento en inglés no... Funciona, o sea nosotros también conocemos como acento las variaciones que existen de nuestro idioma como la forma de pronunciar que tienen por ejemplo las personas en españa la forma que tienen de pronunciar las personas eh, en argentina que son como los dos casos más extremos um, y también claro verdad todos los acentos que existen entre medio pero eso también se conoce como acento eso es exactamente a lo que la palabra accent en inglés se va a referir. Esta palabra nunca, accent, nunca se va a usar para referirse al acento que nosotros conocemos en español, como ese, ¿verdad? O sea, donde, donde caen las palabras eh, agudas, las palabras graves, las palabras esdrújulas. Esas no van a funcionar o no se van a conocer como acentos. Esas se llaman stress, ¿sí? Y es justo esta palabra que está acá, stress. Ahora, el stress, ¿a qué se refiere esto? Yo sé que últimamente, o sea, en la, en la actualidad es súper común que hablemos acerca de eso, verdad, acerca del estrés, acerca de como las complicaciones que este tiene para nosotros y así, pero el estrés no siempre es algo estrictamente negativo, también puede ser algo en cierto modo positivo, sí, a ver, ¿a qué se refiere entonces? Cuando hablamos de estrés, de lo que estamos hablando en sí, es acerca de um, como las digamos intensidad que se aumenta en cierta parte de la palabra, sí, o sea la intensidad, me refiero a una alza claramente en el tono de voz. Entonces a eso se referiría, verdad, la intensidad o el stress. Por eso mismo eh, o otra forma de poder entenderlo sería como el enfoque, sí, o sea que por ejemplo en ese espacio específico, en esa sílaba específica nos enfocamos de manera especial. Por eso mismo es que se conoce como estrés, porque según en el cuerpo lo que sucede es algo similar, ¿verdad? O sea, el estrés se da a raíz como de la sobrecarga que cierta área de nuestro cuerpo puede llegar a tener por alguna actividad que nosotros realicemos. Por ejemplo, si estamos sentados todo el tiempo, vaya, a mí, a veces, en la semana que tengo libre después de las clases, yo siento que me siento, o sea, estoy mucho mejor de la espalda. De momento, o sea, yo no tengo una silla, digamos, apropiada para poder sentarme acá para las clases. A veces la mesa me queda muy bajita también y eso hace que, en cierto modo, a ratos eh, me duele la espalda. Entonces, eso después es lo que tiende a generar el estrés, o sea, que es como el esfuerzo continuo de eh, cierta parte del cuerpo. El estrés en inglés se va a entender casi como eso, o sea, algo que está ahí presente, persistente o de forma muy enfocada. Entonces, Acá tenemos a algunos ejemplos, ¿verdad? Eh, y se, se, se explica con los números porque también es bien importante recordar cómo vamos a pronunciar de forma correcta los números. Entonces, tenemos acá, si ustedes se fijan en las eh, como pelotas grises que tienen en la parte superior, estas palabras que están en la parte eh, de abajo, veremos que en el caso de la primera palabra es 13, ¿sí? 13, no decimos 13 o 13. O sea, yo sé que muchos en algún momento hemos escuchado quizás que dicen 13, pero no, es 13. Sí, 13 con mayor entonación en esta parte final que sería la parte de teen, sí. Luego tenemos 30. 30, sí. Tenemos mayor énfasis en el r del medio. 30, sí, 30. Luego está 14. 14. Entonces, el stress recae en la parte final. 14, ¿sí? Ahí está el stress. Y eso significa, pues, que es la parte más importante de esta palabra. Eh, ¿Funciona similar al español? Sí. Ahora, en inglés es un poquito más enfocado en la importancia que pueda tener esa sílaba para la palabra. Porque otra cosa que cabe, la, cabe mencionar es que el inglés, como ya les he dicho a ustedes en, oca en alguna ocasión, es una mezcla de muchos idiomas. Por lo tanto, al ser una mezcla, tiene también muchas palabras compuestas. O sea, palabras que eh, funcionan o significan una cosa diferente usándolas de forma sola y que ahora, al ponerla junto con otra, tienen un, un significado nuevamente distinto, ¿verdad? Una orientación distinta. Entonces, vaya, vale, la palabra chin acá, si nosotros lo vemos así nada más y si lo dividiésemos, y solo nos quedamos con la palabra teen. Esa palabra, si ustedes se fijan, está desde el 13 hasta el 19. Sí, del 13 al 19. Esa palabra tiene un significado aislado en inglés, o sea, un significado específico solo para ella. Teen significa adolescente. Ok, entonces, eh, por eso, cuando se tienen estos eh, nombres que son compuestos, se le da mayor importancia a, a mencionar el teen. Porque de esa forma aclaramos que estamos hablando de esto, de los números entre el 13 y el 19. Sí, si decimos, si alguien dijera 30, o sea, eso debería entenderse como que está hablando acerca del 30. Por lo tanto, para que el 13 suene bien, se debe decir, ¿verdad? 13. Sí. 13. O sea, con fuerza en ese chin Y ahora, eh, el por qué de que esto significa, o por qué está esto acá, o sea, significa adolescente. Es porque, una vez más, una de las cosas eh, más um, rara digamos, que tiene, eh, es que el 13, sí, es como el inicio de la adolescencia en inglés. O sea, se supone que acá, verdad, es cuando se inicia ese periodo eh, en la vida, sí. La adolescencia se inicia a los 13 años. Entonces se sigue ese camino hasta el, el 19. Debería ser hasta el 18, sí, sería como lo más apropiado, pero pues ya que seguían el mismo patrón, llegó esto hasta el 19. Entonces, por eso es que el... Um, ok, por eso es que el... Eh, 11 y 12, sí. El 11 y el 12 son diferentes, o sea, porque estos no están dentro de ese grupo, ¿verdad?, en el cual cae la adolescencia. Así que por si en algún momento ustedes eh, quieren compartir ese dato, pues es un dato, ¿verdad?, interesante acerca del inglés, porque el número, desde el número 13 hasta el número 19, todos terminan igualitos, o sea, todos siempre llevan el "-teen", al final. Sería 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Entonces, todos estos son muy, 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 muy similares. Así que bueno, um, eh, sería así, ¿verdad? Sí, este, esto es de lo que se trataría el estrés principalmente. Luego, eh, para ver un poco más acerca de las decenas, tendríamos esta otra columna de acá. Sí, en las decenas, cabe mencionar, la, el enfoque principal va a estar en la parte inicial de la palabra o el stress va a estar en la parte inicial de la palabra entonces um, sería verdad el 30 sí 30 30 que se trata pues eh, de, de 30 verdad 40 que se trata pues um, de, de 40 50 sí 50 que sería eh, 50 sí 60 que sería el caso de 60, 70, que sería para 70, sí, aquí es importante esta parte, el, el T no siempre se va a pronunciar, por ejemplo, acá en el 70 es mucho más común que se diga 70, 70, no 70, sino 70. Um, luego, 80, en lugar de decir 80, decimos 80 como si la T fuese una R, sí, 80, 80 y 90, lo mismo, ¿verdad?, pronunciando la T como si fuese una R. 40, 50, 60, la T suena tal como, como debería ser. ¿sí? 40, 50 y 60. 70 suena como si fuese simplemente una prolongación de la N. 80 suena como si fuese una R. 90, lo mismo, suena como si fuese una R. Entonces ahí tenemos las decenas. Y una vez más, en las decenas el enfoque estará en la parte inicial de las palabras. ¿sí? 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Ok, um, bueno, entonces después eh, vamos a ver, ahorita lo que quiero que, que nos vamos a enfocar un poquito en esto, será en ir viendo cómo se dirían entonces algunos de los números entre el 1 y el 100, más que todo entre el 1 y el 100, ¿sí? Porque eh, vaya, del 1 al 10 ya lo revisamos anteriormente, ¿verdad? Sabemos que sería, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, eso ya lo, ya lo vimos, ok, pero... ¿Cómo sería entonces el patrón? O sea, si estos son diferentes, ¿qué pasa del 30 en adelante? Pues miren, similar a lo que pasa con el español, o sea que del 1 al 10, ¿verdad? Los números tienen un patrón, entre el 11 y el 20 también tienen un patrón distinto, pero del 20 en adelante siguen la misma idea todos, o sea, los, los números vienen siendo eh, casi que todos una repetición de la decena anterior, eso mismo pasa en inglés. O sea, porque aquí va a decir: si ustedes piensan en español, 11 en el 21, no decimos nada similar al 11. Y 11 no se parece nada a que si, a si dijésemos 10 y 1. Sí. O sea, entonces 12, lo mismo, ¿verdad? 22 no se parece nada al 12. Entonces, por eso, esos dos números son como, o eso, esa, esa columna de números entre el 11 y el 20, son especiales, son diferentes. Entonces, lo mismo sucede en inglés: del 20 en adelante. Ahí sí, ya se convierte en algo sencillo, simplemente seguimos un patrón y ya no tenemos, digamos, mayor complicación en cuanto a saber cómo lo vamos a decir. Entonces sería, eh, para 21, 21, para 22, 22, ¿sí? Ahora, aquí viene otra cosa. ¿Podemos decir 20 o podemos también decir 20? Eso va a depender quizás a veces como de su uh, preferencia. En el caso de esta decena nada más. Ok, en las otras no. En las otras suena mejor si decimos 70. O sea, si decimos 70, puede ser que ustedes la escuchen alguna que otra vez que alguien diga 70, pero es raro que alguien diga 70. Lo más común es que digan 70. En el 80, ahí sí, yo nunca he escuchado a alguien que diga 81, 82. Eso nunca lo he escuchado. En 90 tampoco. O sea, alguien que diga 91, 92. Tal vez en Inglaterra, pero no al menos eh, de la gente que yo he conocido, nunca escuchaba a nadie que diga así. Pero eh, en el caso del 20, ahí sí. Hay personas que dicen 20 y prefieren decir 20, 21, 22, 23. Es un poquito más trabado, porque sí es un poquito más trabado, pero suena quizás un poco más formal. Entonces, en el caso del 20 o 20, ustedes deciden cuál les funciona mejor. Pero bueno, llegamos entonces al 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Luego pasamos al 30. Y aquí es donde se encuentra también la complicación que muchas personas tienen a confundir entre decir 30 y 13. Entonces, ya les dije, por eso es que nos tenemos que enfocar en el stress, decir 13 con fuerza en la parte final, 13, ¿sí? Y 30, 30 para el 30. Entonces, si lo hacemos de esa forma, no debería haber ninguna complicación ni ningún error. Entonces, diríamos, para 31 sería 31. Sí, empezamos una vez con el patrón más. Una vez más con el patrón, perdón. 31, 32, 33, 34, 35, y así. Si llegamos al 40, lo mismo, ¿verdad? Empezamos con 41, 42, 43, luego al 50. Um, digamos que empezamos del 55, 55, 56, 57. Sí, el 60, lo mismo, 60, 68, 69, el 70, 71, 72. O sea, y así vamos a ir avanzando, de ahí no va a haber mayor cambio. El siguiente cambio que existe en los números es cuando llegamos al 100. El 100 sería 100. Sí, 100. Ahora, depende de qué ustedes estén mencionando, depende de qué están contando, pueden decir a hundred. Ok, en lugar de one, recuerden que a es un artículo, ¿verdad? Que se refiere a un, entonces o una o uno, sí, a 100. Podríamos decir a hundred. Um, lo correcto es decir 100, pero se puede, o si ustedes alguna vez escuchan a alguien que diga a 120, significa que está diciendo 120. Ok, 120 significa que esa persona dijo 120. Así que um, ya, yeah, el 1 eh, puede ser sustituido por A cuando hablamos de 100. Pero bueno, sería 100. Después de esto, se reinicia una vez más, tal y como pasa en español. O sea, no hay en ese caso una gran eh, pérdida, digamos que nos vamos a confundir demasiado. O sea, de una vez solo se reinicia y empezamos otra vez, ¿verdad? 101, 102, 103. Y si llegamos al 11, al 111 sería 111, el 112, 112, el 113, 113 y así. Ahora, otra cosa, aquí si ustedes se fijan, entre paréntesis tenemos un and esto es como una opción que también que se puede tomar algunas personas a veces eh, prefieren decir verdad one hundred and one. sí one hundred and one. Eh, eso puede ser eh, factible puede ser correcto si ustedes quieren hacerlo obligación no es pero si ustedes quieren hacerlo también se puede o sea que sería 101. y uno verdad decirlo así 101. y uno si decimos 101. ahora a mí a veces se me va y digo así por lo general Trato, trato solamente de decir 101. Sí, 101, que eso significa 101. 102, que eso significa 102. Y así, ¿verdad? Um, pero, pues, este end es opcional ahí. Ahora, quiero escuchar de parte de ustedes cómo vamos a estar diciendo algunos de estos números. ¿Sí? Um, entonces, digamos que ahorita vamos a hacer eso. Vamos a... Eh, les voy a estar diciendo yo números en español a ustedes y ustedes se van. Bueno, ¿Saben qué? Mejor vamos a hacerlo de forma, de forma diferente. Vamos a hacerlo en una cadena. ¿sí? Yo voy a decirle a uno de ustedes el número que quiero que diga en español. O sea, yo se lo voy a decir en español, claro. Ustedes lo van a tener que decir en inglés. Después, si ustedes nominan a cualquiera de sus compañeros, dicen el número en español y su compañero lo tendrá que decir en inglés. ¿Ok? Entonces, así de esa forma no soy solo yo, sino que ustedes mismos se van poniendo el reto entre ustedes. Si alguien no contesta, esperamos un ratito y si no, pues buscamos a otro compañero. Así que vamos a empezar. Eh, en mi caso, creo que voy a iniciar preguntándole a Marlene. Sí, Marlene. How do you say 57 in English? How do you say 57 in English? No le lo logro escuchar, Marlene. Hello, ¿Ahí pasó? Oh, there, there we go. Yeah, ahora sí. Ajá, uh -huh. how do you say, how would you say cincuenta y siete in English? 57. Oh, thank you. Okay, 57. Ahora, ¿a quién le vamos a preguntar, Marlene? A Gilma. Ok. ¿Qué número le vamos a preguntar a Gilma? 35. Okay, Gilma, how do you say 35 in English? 35 uh -huh. 35 All right. 35. Very good. Okay. Um Hilma. Aquí le vamos a preguntar. Este ah uh, uh, José Miguel. Okay, José Miguel. Uh -huh. um, ¿Qué número vamos a preguntar a José Miguel? El 86 OK, José Miguel, ¿cómo do ochenta y seis in English? Alright, very good. Ahora, José Miguel, ¿a quién le vamos a preguntar? Perdón, es que me se sale de la reunión. No sé a quién, falta de preguntarle. Se me está saliendo bastante interesado ¿Qué no ha pasado ahorita? ahorita no ha pasado yesenia Jaycee, um, me parece que um, rugmini marta ni la Giri. básicamente solo gilma y marlene Yesenia. Uh -huh. eh, 22. Okay. 22 yesenia How do you say 22 en in inglés ok 22. Thank you very much. Okay, Yesenia. ¿A quién le vamos a preguntar? Voy a ver. Um, ¿Marta? No, no vale. Uh, ¿Marta? Sí, se puede. Sí, a Marta. Sí. Ok, Marta. Marta. ¿Qué, número, ¿Qué número le vamos a preguntar a Marta? Este. 42. Ok, Marta, 42. How do you say 42 en English? 42. Ok, 42. Muy bien. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar, Marta? No sé quiénes están ahí. Es que no tengo la lista de los compañeros. Mm, a ver, podría faltar ahorita el caso de. Um, Uh, Rugmini, Lahiri, Jaycee. Lahiri. Okay, Lahiri. ¿Qué número le vamos a preguntar a Lahiri? Treinta y nueve. Treinta y nueve. Okay, Lahiri. How do you say treinta y nueve in English? ¿Qué número treinta y nueve, hola, treinta y nueve, hola, sí, la giri, sería treinta y nueve, hola, nosotros sí escuchamos, ahí está treinta y nueve. Bueno, parece que se nos fue. Ok, entonces eh, Marta, bueno, si no hay problema, Rugbini, para usted. o, oh, bueno, parece que la Hiri regresó. La Hiri, can you can you hear us now? I'm yeah, so sorry. My internet not está good. No, es que okay. Nosotros sí escuchábamos, solo que ajá, usted estaba. Hola, hola, yo también. Sí lo escucho. Uh -huh. <laughs> Sería el número 39. Ok. Eh, 39? Muy bien. Ahora, la última práctica sería para um, Rukmini. So, what number are we gonna ask her? A Rukmini le vamos a asignar hasta se puede hasta 100. ¿Sí? No, no se puede más. Hasta 100 sería lo mejor. O sea, okay. Eh, ok, le vamos a dejar 103. Ok, 103. No, miento, 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 105. Ajá. Ok, 105. 105. Muy bien, Rugmini. Bueno, se nos puso un poquito más alta la, la, la práctica, pero Rugmini, ¿cómo sería 105? 105. Ok, muy bien. 105. Podemos decirlo así, ¿verdad? O también podemos decir 105. Pero muy bien. Sí. Está muy, muy bien. Ok, entonces. Eh... Great, very very good. Thank you guys very much. Uh, now, how about we go ahead and uh, talk about the next thing, which is gonna be false. saben qué? No, ahorita mejor antes de, de seguir con los false cognates vamos a practicar una de estas dos porque aquel día se nos quedó verdad esta esta conversación de acá, sí la de it's a disaster. La, la, o sea, no la llegamos a practicar en los breakout rooms, sino que simplemente, de ¿verdad? Acá lo mencionamos. Así que, bueno, um, sería, sí, solo para el recordatorio, ¿verdad? Um, great, our clothes are dry. Where's my new blouse? Sí. Y Julie contesta, what color is it? Luego dice, it's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. Or our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose are they? Oh, they're mine. Sorry. Si mal no recuerdo, solo nos quedamos. Por eso la tengo aquí, porque según yo, solo nos quedamos con eso y no la fuimos a practicar al final. Entonces, esa conversación vamos a practicar ahorita y ya cuando regresemos, ahí sí vamos a hablar acerca de lo que son los false cognates, que ya van a ver que eso es algo también bastante interesante, que um, nos ayuda en cierto modo a entender, ¿verdad?, cómo es que el inglés está eh, como dividido, digamos, o está compuesto de tantas eh, partes de otros idiomas. Así que, bueno. So, yeah, right now I am going to open the rooms so you guys can join them. We're going to practice for, I don't know, four minutes maybe, four to five minutes. And we come back to talk about the false cognates. Así que vamos ahorita a los a los rooms y en un momento regresamos para seguir hablando acerca de los false cognates. Okay, bueno, entonces, um, we have already talked about, um, you know, different, different many, or different ways of how English is basically a build-up of other languages. Sí, es algo que ya hemos hablado, ya hemos tocado este tema, eh, que el inglés, o sea, yo les ha dicho varias veces, verdad, que básicamente es una mezcla, es una construcción, un Frankenstein de diferentes idiomas. Eh, dentro de estos, o sea, les he dicho el español, sí. Ahora, cuando se da ese tipo de como conjuntos o cuando se da eh, ese tipo de de cómo decirlo, um, de mezclas entre idiomas, nacen o nace una categoría que se conoce como cognados falsos, sí. Los cognados falsos o false cognates en inglés, a lo que se refieren es a palabras, o bueno, más bien, iniciando de cero, un cognado, ¿sí? Un cognado tendría que ser una palabra que tiene un significado, si no igual, muy, muy similar en dos idiomas diferentes. Entonces, eso sería un cognado, ¿sí? Un cognado es una palabra que tiene un significado igual o similar en dos idiomas eh, distintos. O sea, por ejemplo, la palabra construction. ¿sí? Construction y construcción son dos palabras muy similares que si ustedes ven en inglés, significa lo mismo que en español. Por otro lado, podemos tener el ejemplo um, de la palabra, eh, qué sé yo, um, fertilization. ¿sí? Fertilization, fertilización. O sea, son palabras que vienen muy, muy unidas una de la otra. O sea, el significado va a ser eh, bastante, bastante parecido, ¿verdad? Ahora, los cognados falsos o false cognates, sí, cognados falsos o false cognates, son las palabras que se parecen bastante, se parecen bastante a palabras que existen en el otro idioma, pero que su significado es diferente, sí? Son palabras que se parecen mucho. O sea, su, su construcción y muchas características de la palabra se ven iguales casi, ¿verdad? Pero el significado es completamente distinto. Vaya, por ejemplo, iniciamos acá. Y esta solo es una pequeña lista porque es una lista bastante grande. O sea, es un montón de palabras que existen con esa este, con característica. Tenemos la primera: embarrassed. Sí. embarrassed. ¿A qué palabra del español les suena a ustedes que puede ser embarrassed? ¿Qué puede significar en español la palabra embarrassed? o la palabra más similar de embarrassed que puede haber en español, según ustedes? Avergonzado. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué palabra del español se parece? Estamos hablando solo de la estructura de la palabra embarrassed. Es bien similar a eh, preñada, embarazada. Ajá, a embarazada, sí. Muy bien, a embarazada, ¿verdad? Es bastante similar a la palabra embarazada. Ahora, lo que usted dijo, La Giri, está correcto. ¿Qué significa en si embarazada? Significa avergonzado. O sea, cuando tenemos, ¿verdad?, una situación eh, complicada. Sí, creo que así es. Avergonzado, sí. Ahora, y embarazada, en realidad en inglés, se dice pregnant. Sí, pregnant. Así se dice embarazada. Entonces, embarazada se parece a la palabra embarazada. Ahora, esto no se debe decir, o sea, nunca cuando ustedes vean a alguien embarazado, le van a decir, oh, you are embarrassed. No, porque ahí lo que le están diciendo es, oh, estás avergonzada. No le están diciendo, estás embarazada. Entonces, diferente es si ustedes le dicen, oh, you're pregnant. Ahí sí. Oh, you're pregnant. Eso significa, estás embarazada. Entonces, son palabras, ¿verdad? Que. Eh, se parecen, pero no son eh, lo mismo. ¿sí? Se parecen bastante, pero no son lo mismo. Luego tenemos acá esta otra. Vaya. Les voy a contar, de hecho, una cosa que pasó una vez con una prima de, de una ex. ¿sí? Ella eh, vino a Estados Unidos, ¿verdad? Y fuimos a un balneario. Entonces la muchacha, o sea, pues con las costumbres de allá, eso fue hace mucho tiempo ya. Eh, pero fue como por el 2000. 14 más o menos entonces en ese entonces aquí no era tan común verdad que las personas utilizaran traje de baño entonces ella pues venía y pues venía a Estados Unidos así que ella andaba con traje de baño y todo fuimos a un balneario y ahí en ese balneario había una atracción había una una línea de de canopy entonces muchos de los hombres que estaban ahí o sea porque pues la mayoría que se iban a tirar de los toboganes y todo eso eran hombres muchos de los hombres que estaban ahí según esto, es algo que supuestamente pasó. Yo no estaba enfrente, ok. Eh, según que estaba, o sea, viendo a la muchacha, verdad? O sea, como que estaba poniendo todo el equipo, el casco y todo para tirarse en la línea. Esta, ah, pues, y ella dijo antes de tirarse qué excitada me siento. Sí, entonces ustedes entenderán a qué se refiere esa palabra. Ahora, cuál es la complicación o cuál es el false cognate que a ella le engañó? Es esta palabra, excited. Sí. excited en inglés significa lo que en español debería ser o que en español es más bien emocionado, emocionado. entonces ella quería decir que emocionada estoy, sí, que emocionada estoy. entonces eh, no quiso decir lo que los hombres entendieron, pero todo el montón de bichos que estaban ahí supuestamente se quedaron sabiendo la cipota y, o sea queriendo tirársela encima, como decirle, miren, yo le quito esa, esa, eso que siente usted. Entonces, porque ella pensó, o sea, solo tradujo directamente de excited a excitado en español. O sea, ella dijo, ah, me siento excitada por lo que voy a hacer. Entonces, o sea, completamente equivocado lo que dijo. Así que por eso, esto de los post-cognates es bien, bien importante. Sí. Vaya, por ejemplo, está esta, esta palabra, exit, sí. Yo ya lo he escuchado. Antes, por ejemplo, salía mucho el comercial, ¿verdad? Yo sé que más de alguno lo, lo logró ver de Open English. Cuando salía el yacho, parece, o chacho, algo así, no sé cómo le decían. Pero que, o sea, él supuestamente estaba aprendiendo inglés. Y decía unas cosas que ni por cerca. Entonces, esto del exit, ¿sí? Yo me acuerdo que él siempre decía, éxito. Entonces, y de ahí es donde a mí me nació en gran parte de tratar de siempre eh, enseñar esto. Sí, porque exit en sí se parece a esa palabra, ¿verdad? A éxito, sí. Éxito en español. Pero en sí, exit significa salida, salida. Y éxito en sí, en inglés, se dice success. Sí. Success. Entonces ahí está, ¿verdad? Lo pongo así para que ustedes tengan, pues, las palabras tal y como van. Entonces, exit se parece a éxito, pero en sí, exit significa salida y éxito se dice success. Ahora, molest. ¿A qué palabra en español les parece a ustedes que se me parece molest? ¿Qué palabra en español creen que pueda ser molest? Molesto. Ok, sí, se parece bastante, ¿verdad? A molesto, o sea, es como la, la palabra más cercana que puede haber para molest. En realidad, molest significa acoso, sí, acoso. Entonces, pero un tipo de acoso complicado, que pues este tipo de acoso los lleva a ustedes hasta a prisión y todo. Entonces, eso es molest. Un molester es una persona que, por lo general, cuando ya se comprobó que alguien es molester, ya está preso. Ok, entonces, molest no le vayan a decir nunca a alguien, stop molesting me. No, porque molest sería verdad cuando alguien quiere propasarse con ustedes. En cambio, molesto, la palabra molesto, se puede decir, por ejemplo, angry. ¿Sí? O simplemente angry sería más enojado. Puede que molesto sea mejor decirlo mad. ¿Sí? Mad es cuando alguien está molesto. Ahora, también la palabra mad se puede utilizar para referirse a que alguien está loco, pero eso es ya otra cosa del inglés que tiene pues estas, estas variaciones, ¿verdad? Pero para alguien molesto podría ser mejor utilizar la palabra mad. Y el molest, como les digo, es algo bien complicado, algo que no deberíamos eh, necesariamente, ¿verdad? Mencionar. Ahora, la palabra fabric. ¿A qué palabra en español se parece la palabra fabric? Fábrica. Muy bien, fábrica. ¿Alguien tiene idea de qué significa en realidad la palabra fabric? ¿No? Ok, la palabra fabric significa tela. Sí, tela. Cuando ustedes tienen, o sea, cualquier artículo de ropa o así. Ustedes, si por ejemplo tienen, o alguien usa algo con una tela que a ustedes les gusta, ustedes le pueden decir, ¿verdad? ¡Ay, me gusta! I like the fabric. Sí, I like the fabric of your blouse. I like the fabric of your anything that the person is wearing. Entonces, fabric. Y fábrica en sí se dice factory. Sí, factory. Esa sería la forma de decir fábrica. Factory. Ok, luego tenemos esta otra. Soap. ¿A qué palabra se parece soap? anyone ¿A qué palabra creen ustedes o sienten ustedes que parece? ¿Sí, Yesenia? So sopa, Sopa. Uh -huh. Se parece a sopa, o sea, las mismas letras tiene, ¿verdad? En realidad, soap <laughs> es jabón. Sí, soap es jabón. Y luego sopa, ¿cómo se dice? Bueno, sopa se dice soup. Se parece mucho. Sí. Se parece un montón la estructura de la palabra sopa, pero no es lo mismo, ¿verdad? Sí. Soap se parece a sopa, pero en realidad soap significa jabón. ¿sí? Si ustedes buscan por hand soap, están hablando de jabón para las manos. Si ustedes buscan por body soap, están buscando jabón para el cuerpo. Entonces, soap. Y luego tenemos esta otra. Realize. ¿A qué se parece la palabra realize? ¿A qué creen ustedes? ¿A qué, a qué palabra les suena cuando escuchan realize? Bueno, se la voy a regalar, Maya, ¿eh? que están tímidos. Se parece a la palabra realizar, ¿verdad? Sí. O sea, a realizar, al hacer algo, realize. Aunque en realidad, realize significa darse cuenta, lo que nunca hizo su amiga, sí. Darse cuenta. Realize, sí. Realize es darse cuenta. ¿Y cómo se dice entonces realizar en inglés? Bueno, fácil. Ustedes pueden decirlo simplemente get done. O sea, when you get something done, sí. Um, por ejemplo, si ustedes quieren hacer algo, pueden decir, ¿verdad? So, um, I need to get this thing done on my own. O sea, debo realizar esto por mí mismo. Luego, es así. Aquí sí me van a tener que decir ustedes. Pie. La palabra en inglés es pie. Pero a qué palabra se parece en estructura en español? Es literalmente lo mismo. ¿Cómo sería esa palabra? Pie. Pie. Uh -huh. Y esa yo sé que ustedes la conocen. Yo sé que esa palabra, o sea, está casi que además que se los diga, ¿verdad? Pie. Sí. Un pie es una tarta o pastel. Ahí depende cómo lo quieran mencionar, ¿verdad? Un pie es una tarta o pastel. Y pie se diría food. Solamente uno. Cuando estamos hablando ya de dos o más, ahí sí se llama feet. Y hablo de dos o más porque también se puede utilizar como unidad de medida, ¿ok? No piensen que es que las personas tienen más de, um, de dos pies. Okay, por otro lado, introduce, esta va a ser la última, introduce, se parece mucho a la palabra introducir, ¿sí?, introducir, pero en realidad introduce significa presentar, presentar, presentar en el sentido de cuando ustedes, por ejemplo, en el primer día de clase, ustedes se presentaron, you did an introduction, ¿sí?, se presentaron, o sea, a ese presentar, ¿ok?, no al, al, al hacer una presentación de um, como de, de, de una expo así y y pues luego introducir sería insert sí insert ahí tenemos estos son solo algunos de los false cognates yo sé que es algo que probablemente nos interese y pues ya la próxima semana vamos a tener como dos o tres días libres en los que podríamos seguir hablando acerca de esto pero bueno por ahora ustedes lo que sí tienen que hacer es ir a descansar porque ya llegó el fin de semana soy ya yeah. Thank you guys very much for your attention and participation during this evening's class. I hope you have an amazing rest of your night and I hope I will see you next Monday again. So, bye-bye for -bye night for now and have a good night. Good night.